Bienvenidos todos a mi canal. Hoy tengo el placer de traeros Gato Bros 3D. Bueno, que es este juego de aquí, que es la versión en 3D de Sea of Action, que fue un juego bastante famoso hace un par de años cuando se pusieron de moda una serie de juegos que consistían en morir un montón de veces y en el ensayo y en el error, como por ejemplo el I Wanna Be the Guy. Bueno, pues el Sea of Action era un juego en 2D, este es la versión en 3D, de, digamos, una especie de juego similar a Mario Bros, pero con este protagonista, este gato. Y bueno, consistía en eso, en superar los niveles. Era muy complicado porque había trampas por todos lados y bueno, es de esperar que este sea parecido. Así que bueno, vamos a empezar en el Stage 1. Bueno, tenemos dos vidas. A ver, joder, ya. Bueno, empezamos bien. A ver, de momento estoy viendo que puede ser incluso más complicado que la versión en 2D, porque vamos. A ver, bueno, ya he esquivado al primer enemigo. Anda, si ahí está mi cadáver, como mola. En fin, a ver. Press. Joder, qué mal. Madre mía, cómo se nota que esto lo ha hecho un japonés o un chino. A ver. Vamos a pulsar esto. Bueno, me voy a alejar por si acaso. Bueno, parece que no pasa nada, a ver. No puedo pasar por la tubería. Voy a tener que usar este bloque. Bien, perfecto. A ver, ¿me podré meter? ¡Joder! Venga ya, me ha aparecido ahí de forma random. Madre mía, en fin. A ver, venga, esquivamos al enemigo. Bueno, por cierto, que en la primera parte se podían matar saltándoles. Bueno, ahí está mi otro cadáver. Esto se va a llenar de cadáveres. ¡Uah! ¡Joder! Voy a ver si puedo bordear la tubería. A ver, venga, fuera. ¡Uy! Venga, si la he saltado encima, joder. Bueno, al menos he descubierto que se pueden bordear las tuberías. Y así va a ser menos complicado. A ver, venga. Ahora. ¡Uf! A ver, venga. ¡Uy, Dios, qué me da! Joder, bueno, por fin. A ver, la cosa... ¡Anda! Un edificio allí. A ver. Esto no lo voy a poder saltar porque... A ver, tiene que haber algún tipo de bloque por aquí. Porque esa distancia no la puedo saltar, obviamente. A ver. Bueno, yo recuerdo que en el... ¡Oh! Dios, yo recuerdo que en el 2D, en el primero, había una serie de bloques invisibles. Y obviamente tiene que haberlos ahí, porque si no, no sé cómo voy a pasar esa parte. ¡Dios! Me da. A ver. Tiene que haber... Bueno, aquí estaba el bloque. Ande, ¿y esto? A ver, bueno. Esas setas obviamente tienen muy mala pinta. A ver. Kissman Warning, Final to Power, Trigger Using... ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Eh? Bueno, era evidente que me iban a matar esas setas. Pero a ver, que esa no es la cuestión. La cuestión es cómo voy a saltar eso. ¡Joder! Madre mía, este juego es más complicado que el primero, pero de calle, vamos. Me cago en la puta. ¡Venga, joder! Madre mía, pero ¿a qué clase de mente enferma se le habrá ocurrido crear este juego? A ver. Malditos chinos. Bueno, ahí está mi cadáver, flotando. A ver. A ver, ¿eh? Anda, sí. ¡Qué guay! Bueno, a ver. Me puedo subir este bloque que es invisible. Pero es que esa no es la cuestión. A ver. Tiene que haber otro bloque invisible porque es que si no... Sí, pero vamos a ver. Es que... ¿Los voy a tener que adivinar o qué? Venga ya, joder. A ver. Bueno, ¿y dónde está el otro? A ver. Venga ya, hombre. A ver, ¿y yo soy adivino ahora para saber dónde está el puto bloque? Joder. A ver. Venga, sí, ¿y ahora qué? Vamos a ver, ¿ahora qué? Joder, venga ya, hombre. Este juego es imposible.
Este juego es imposible, ¿eh? Joder, venga ya, hombre, a la mierda ya. Venga, otra vez, ahí. Bueno, el primero aún se podía pasar. Porque más o menos vas aprendiendo las trampas que había y te lo pasabas. Pero es que este ya... Venga, joder, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Venga ya, hombre. A tomar por culo. Joder. Bueno, este juego es imposible de pasar, por lo que veo. Porque si voy a tener que estar adivinando ahora dónde están los malditos bloques invisibles. Venga ya, hombre. A ver, venga, ¿y ahora qué? A ver, venga. Joder, venga. A ver. ¿Dónde está el bloque, tío? Venga, encima con bugs. Joder, puto gato. A ver, venga, ¿y ahora qué? ¿Pero de qué me sirve esto? Venga ya, hombre, bueno, creo que lo voy a dejar ya aquí. No sé si me miraré alguna guía o algún vídeo, porque esto ya veis que es imposible de pasar. Y me está poniendo nervioso, así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Sorry, I am a bad boy. Sorry, I am a bad boy.